i think you're incredibly rude and you have a small dick you guys are yeah. all fun i think you're going to make a super fun wife someday and like a super <laughs> based wife i wish base? the dudes that marry you guys good luck you guys are very strong independent women and like i feel like you're going to give your guy a lot to wrestle with my mother and my grandmother had the exact same mentalities as you guys and in, in their marriages and it, they had they gave their husbands hell and i understand why you guys like like look at independence and like all the stuff that you guys have explained the way that you do but like it's just like it, it,

Entonces aquí gemela se enoja y dice que él tiene un pene pequeño, o sea, un, un miembro pequeño. Entonces voy a, voy a comentar, voy a hacer una introducción al video, ya vieron ustedes cómo ella se molesta, estas dos se ríen más y se sonríen más, lo cual quiere decir que son más femeninas. Entonces esta es la, al parecer ella es la, la gemela dominante y ella es la que sigue. Entonces, tienes que entender algo: que el mal comportamiento de las mujeres se basa en lo que los hombres permiten que ellas hagan. Esta mujer, como todavía está joven, tendrá tal vez unos 22 años, no sé, y todavía sigue siendo atractiva. Ustedes no pueden entender lo que es una mujer. Como hombres, no podemos entender. Imagínense, vienen al mundo ustedes. A partir ya, de, desde que empiezan a tener senos y empiezan a recibir la mirada de los hombres, sobre todo, a partir de los 14, 15, 16 años, y ustedes empiezan a darse cuenta que esos hombres harán cualquier cosa por estar con ustedes. Esos hombres les hacen favores, esos hombres las tratan bien, esos hombres les ofrecen cosas sin ustedes haber pedido nada esos hombres es, se esfuerzan por ayudarles a ustedes, ahí es cuando viene la actitud esa. Toda mujer que es bella y joven va a tener una actitud como estas. Las mujeres maduran mucho más pronto que los hombres. Una mujer de 15 años es como un hombre de 20 años. Pero, ¿qué pasa? De una vez que las mujeres cumplen 18 años y empiezan a tener el favor de los hombres, empiezan a tener novios, enamorados, parejas donde ellos les hacen absolutamente todo, las invitan a comer, les llevan donde ellas quieren y les soportan todo lo que ellas quieren solamente por acostarse con ellas. A partir de los 18 hasta los 30, que cuando el reloj biológico de las mujeres empieza a decirles, eh, prepárate, vas a ser madre, vas a ser madre, vas a, a tener que buscar un marido para que puedas tener hijos. Ahí es cuando las mujeres empiezan a madurar de nuevo. Hasta los 18 maduran más pronto que los hombres, pero de los 18 a los 30. Por lo general, si son bellas esas mujeres y atractivas, no maduran absolutamente nada. Es más, se vuelven como niñas. Entonces, vean esta actitud de estas mujeres. Estas, estas mujeres eh, son solamente para molestar, para salir, para joder, para molest molestarse uno en salirse a cualquier lado con ellas. Pero bueno, es una buena experiencia que ustedes aprendan, porque yo he salido con mujeres así, con actitudes así, y es feo. Y bueno, cuando uno no tiene experiencia y es la única posibilidad que tiene la, co la Coca-Cola en el desierto o la botella de agua en el desierto, es cuando uno tolera a estas mujeres. Pero después de que las mujeres estas cumplen 30 años y buscan una pareja para que se pueda comprometer con ellas para tener hijos y una familia, se dan cuenta que sus hombres que harían cualquier cosa por ellas, ya no están ahí disponibles para ellas. Y ya no quieren casarse con ellas. Y se dan cuenta que llegan mujeres de nuevo de 18, 19, 20, 21 años, otras jóvenes que los hombres alfas, los hombres con dinero, los hombres con valor, los hombres que desean ellas, ya no les toman en cuenta a ellas. Sino estos hombres empiezan a querer salir y a querer ligar y a querer seducir a estas nuevas mujeres que cumplen 18 años todos los días. Entonces ahí se dan cuenta y como que reciben un shock en su vida, un shock en su vida de que les hace entrar en conciencia y ahí es cuando empiezan a preocuparse y empiezan a, a buscar un hombre con quien casarse y ahí es cuando salen con los hombres esos que toda desde los 18 hasta los 30 años pasaron atrás de ellas pero nunca les dieron la oportunidad esos hombres betas y ahí es cuando esos hombres betas llegan a casarse con esas mujeres y ahí es lo que dicen en las novelas en las películas y todas estas estupideces que dice el que sigue la consigue. No, simplemente que esta mujer ya vio que ya no tenía el mismo valor sexual en el mercado de parejas como lo tenía hace 10, 12, 15 años. Y como ya no tengo posibilidades de conseguir ese hombre macho, alfa, ese hombre que tanto me gusta, que hubiera querido que sea el padre de mis hijos, entonces son embarazadas por estos hombres, pero estos hombres no se casan, ahí es cuando paran o dan zona o le dan la oportunidad o le dan la capacidad de que ese hombre beta, que andavo, anduvo con ellas, detrás de ellas durante lustros o décadas, podríamos decir, no décadas, podría ser también décadas, puede que después de los 40, ahí es cuando le dan la posibilidad de a ese hombre, y ahí es cuando dicen, el que la sigue la consigue, es lo que salen las películas, novelas, series de televisión y todas esas estupideces. Entonces, la mujer como nace con valor, lo único que la mujer tiene que ser es bella. Y cuando está a la edad de ellas, no necesita ni hacer mucho ejercicio ni cuidarse en la comida. Porque, como el cuerpo de ellas está joven, la, el contexto del cuerpo, la constitución corporal, los órganos internos de ellas trabajan tan bien que no necesitan ni hacer dieta ni hacer mucho ejercicio para verse bien. Pero ya pasan de los 30, ya ese esfuerzo tiene que ser mucho mayor. Y ahí es cuando empiezan a madurar y decir, oh. ¿Dónde están todos esos hombres que antes querían casarse conmigo y ahora ya no? Entonces ahí es cuando ellas empiezan a madurar. Pero muchos hombres solamente por salir con ellas y por algún rato acostarse con ellas harían cualquier cosa por esa mujer. Y por eso vemos la actitud de esas mujeres y sobre todo con las redes sociales. Hay decenas, centenas, miles de hombres mandándole mensajes a ellas, a las fotos que suben y diciendo eres la más hermosa, la mejor mujer, la mujer más linda del mundo. Pero pasan de la edad donde tienen el mayor valor sexual para el hombre y ahí es cuando empiezan a madurar las mujeres. Por lo general las mujeres bellas desde los 18 hasta los 30 no maduran casi nada. Y ahí es cuando después de los 30 le dan la posibilidad a los hombres betas. Muchas de las veces embarazadas, muchas de las veces engañadas, muchas de las veces eh, Muchas de las veces eh, utilizadas por estos hombres alfas, decenas de ellos muchas de las veces, y ahí es cuando entran con una actitud de perdición, de venganza hacia los hombres, de manipulación, de cierto odio, resentimiento, y este pobre hombre que le da la posibilidad de darle una familia, un matrimonio, una estabilidad económica, porque anduvo detrás de ella durante eh, años ese hombre es maltratado, menospreciado, visto la cara. Pero los hombres somos los que hacemos esto, porque les damos demasiadamente valor a ellas. Yo cuando salgo con una mujer, yo no tolero mi respeto. Cuando esa mujer me respeta a mí, simplemente me paro y me voy. Sigamos viendo lo que dice ella. Okay. Um. Oh, like I already know I'm have a very great relationship and like my with like who I'm with, they will put up with me and they will...

las personas que son de izquierda en el campo político por lo general ellos piensan que una persona al contradecirles a ellos es porque esa persona no les respeta a ellos pero de cierta manera el contradecirnos a nosotros es una buena forma de darnos cuenta a nosotros que estamos equivocados los demás están ahí para decirnos lo que estamos haciendo mal porque si nosotros esperamos de nuestra propia personalidad de nuestro propio ser obtener crítica no lo vamos a lograr porque el ser humano es muy difícil que se autocritique. Muy pocas personas lo pueden lograr eso. Un, un experto en esto sería eh, Marcus Aurelius, el emperador romano que utilizaba las reflexiones él, para autocriticarse él porque era el rey, el emperador en ese tiempo de Roma, el emperador mejor dicho de Roma. Y como los demás siendo rey querían eh, mes, presentar su mejor cara frente a él. Sabía que no le iban a criticar, imagínense, pero él tuvo que autocriticarse, reflexionar todas las noches sobre qué es lo que estaba haciendo bien y mal. Y bueno, tiene un excelente libro de las reflexiones de él, que lo leí hace años, pero ya no me acuerdo mucho. Pero lo que saqué de ese libro es que el ser humano es muy difícil para autocriticarse, y más aún las mujeres. ¿Por qué? Porque la energía femenina crece con, con el halago con decirle a ella que está bien, que se supere. O sea, si quieres a una mujer que flaquee, por ejemplo, es muy difícil que una mujer te acepte, que digas, estás gorda y tienes que flaquear. Eso sirve para un hombre, porque la energía masculina crece con el reto, la provocación, el insulto. Así es como crece la energía masculina. Pero la energía femenina, por lo general, no crece de esa manera. Muchas de las veces lo toman muy emocional y ahí se enojan para ti o contigo para siempre. A mí me ha pasado dos o tres mujeres en mi vida que les he dicho que están un poco pasaditas de peso. Me acuerdo que trabajaba en este lugar, en un restaurante, cuando vivía en Nueva York, le dije a esta chica que sí estaba un poco pasadita de peso. Ella me preguntó, y yo, ese tiempo tenía unos 21 años, tonto, le dije, sí, creo que estás subidito un peso, estás con un poquito de panza, le dije. Esa mujer nunca más me habló a mí, nunca. Llegaba, nunca hablaba conmigo. Solamente para cosas del trabajo. Y bueno, trabajé ahí en ese lugar como unos cinco meses más. En esos cinco meses nunca más me habló. Y bueno, eso me, pasa, me ha pasado dos o tres veces. Que simplemente ya no querían ser amigas mías o, o llevarse conmigo. Eso me pasaba cuando era más joven. Hasta ya, ya no, a esta edad ya no, ya no les digo esas cosas. Ya no digo, bueno. Eh, bueno, si quieres perder mi amistad te voy a decir la verdad. Pero yo como no quiero perder tu amistad. Porque eres una buena persona y me caes bien, no te voy a decir eso. Dile a otra persona que te critique en ese aspecto. Yo no quiero evitarme problemas. O simplemente a veces me río y no les digo nada. No, no me gusta hablar de eso, les digo. Pero a esta edad yo, por ejemplo, hace años salí con una mujer que, que había sido divorciada y que tenía un hijo, por ejemplo, pero era una mujer que en la tienda que yo iba a comprar, o bodega, como dicen allá en Nueva York, los dominicanos, boricos, cubanos dicen así. Entonces esa mujer me, se me metía por los ojos. Entonces una vez ya le dije bueno te voy a invitar a salir. En mi mente le dijo, le dije en mi mente así pensando en mi mente a salir. Y me acuerdo que esa mujer yo ya tenía 28 años ese tiempo me acuerdo. Ya sabía mucho de lo que sé ahora, pero no como sé ahora, mucho menos, pero ya sabía algo más al promedio de los hombres. Entonces, cuando salí con esa mujer le, y empezó a decir que los hombres son estos, que los hombres son unos sinvergüenzas, que los hombres hacen esto, lo otro, y tenía un hijo de ese hombre. Ese tiempo ella haya sido unos cuatro años mayor a mí, tal vez cinco años. No le pregunté la edad, tendría 32, 33 años. Pero bueno, salí con ella porque sí tenía un buen rabo, buenas nalgas. Y, y bueno, ustedes saben, los hombres eh, somos escasos y queremos eso. Entonces, yo quería pues, acostarme con ella. Entonces, estaba en ese restaurante, era un restaurante griego, me acuerdo. Estaba unos 15 minutos a 20 minutos ya después de que empezó a estar hablando sobre la estupidez de los hombres. Entonces, yo la escuché un rato y de ahí, ¿sabes qué? Me paré. Le dije, ¿sabes qué? Me voy a parar. Discúlpame, pero yo no tengo la culpa de que tú no hayas sido inteligente y hasta un poco tonta en escoger hombres en tu vida. Yo no soy culpable de eso. Así que... Me paré y me fui. Fui al, al mesero que estaba ahí y dije: ¿Cuánto es de la cuenta? Me trajo, esperé en la salida, y me trajo la cuenta y bueno, pagué en efectivo. Y me fui. Esa mujer quedó con la boca abierta. Y yo tuve que pagar. ¿Por qué? Porque yo la invité. Así que, hey, hombres, ustedes tienen que pagar la primera vez, sobre todo, porque eso es ser masculino. Además, invitan a una mujer. Eso que sale en, la, en mitad o en la píldora roja y todo eso, que la mujer pague 50-50, no, no estoy de acuerdo. Porque si ustedes le invitan a salir a ella y ella está ahí con ustedes, ustedes tienen que pagar primero la, la primera cita. Obviamente, que ese restaurante griego que me fui no gasté ni 20 dólares, porque en Nueva York gastarte 20 dólares en una comida es baratísimo. Hace años era, era un poco más, pero bueno. No le lleven un restaurante esos de lujo donde gastarme por lo menos 100 o 150 dólares. No, las primeras citas lleven a las mujeres a lugares económicos. Porque si es que ella realmente tiene atracción hacia ustedes, les gustan, ustedes como hombres no van a criticar ni van a, a menospreciar el lugar. Y ahí se van a dar cuenta también si es una, una de estas gold digger, estas sangronas, estas mujeres interesadas. Y cuando recién salgan con ellas, digan que son pobres, que no tienen nada, que quisieran que ellas les mantengan a ustedes, bromen así, o sea, no, no tienen que andar alabándose, porque eso hace que atraigan a las malas mujeres que les van a querer sacar dinero. A mí nunca me ha sacado dinero, pero yo soy invitado, o sea, porque estoy invitando, ¿no? O sea, y además el ser masculino es proveer, pero tampoco me voy a dejar ver la cara. Entonces, como les digo, estas mujeres, ellas... Eh,

Ya ven, él es el que está criticándolas a ellas y ven es más masculino. Ustedes pueden ver él es más masculino. Segundo, él se ve mucho más masculino. Él se ve segundo más masculino y y se ven él como se ve femenino. Este hombre es como un simp. De simp está aprendiendo de esto. He visto más videos de él y porque él es el que dirige el podcast, pero es muy como simp. Él como que se deja dominar de las mujeres. Pero les digo que este hombre tiene más posibilidades de de tener relaciones con estas dos mujeres, con todas esas mujeres, o él que él. Que él. ¿Por qué? Porque las mujeres les gusta ser dominadas. Vean el, el libro 50 Sombras de Grey. Es el libro más vendido en la historia de Europa y Estados Unidos, de Norteamérica y Europa, para mujeres. Después de la Biblia es el libro más vendido. Se vendieron millones y millones de copias. Y ese libro, por lo general, no va a comprar el, el hombre. Creo que el 90 al 95% de las personas que compraron ese libro eran mujeres. Y es un libro de dominación total. Yo no he leído todo el libro. He leído resúmenes de ese libro y la película he visto. Pero leerme todo el libro, no, a mí no me gusta. Es aburrido. Yo me puse a leer. Yo tenía una copia de un libro que una amiga me prestó. Eh, leí las 10 páginas y eran unas historietas así como las novelas. No me gusta eso. Las novelas tampoco veo yo. Pero bueno, sigamos. of husband that somebody's gonna have to put up with. I think what she meant though is like the she's not gonna case. let him just get his way, and she's gonna like also, you challenge know, she's him. gonna, I mean, yeah, gonna yeah, challenge exactly challenge each other. Like and they're gonna it's get like through it. Like, and, and that's he's not just gonna right walk I away. I think but, how he worded it at first was a little, you know, at first you guys no maybe the it it took it to fence so I yeah, get it. But I think what he really meant is like you guys are what he was saying was strong and independent. You are gonna challenge that guy, you know. Okay, and that's But why he basically like literally said to us that like he was like good luck. Yeah, they're very confrontantes. They have a masculine energy. You guys, when you a El éxito en el matrimonio o en la relación con una mujer a largo plazo, ya sea una novia. Yo, yo no, nunca me he casado, pero sí he tenido novias de una novia de cuatro años, otra de tres, otra novia de cuatro años también. Y tuve otra novia que, que me fue bien de año y medio más o menos. Y todas esas duraron bastante porque la mujer era bien femenina. Una no era tan femenina y por eso mismo me separé de ella y ella quiso. Quiso casarme, casarse conmigo, mejor dicho, quiso casarme a mí, porque ella es la que quería casarse. Y bueno, yo toleré un poco más a esa mujer, porque Porque ya le conocía a la mamá, conocía a la familia, y de cierta manera se me hizo feo terminar con una mujer. Por eso ustedes cuando salen con una mujer, las primeras veces salgan solo con ella. Yo cometí el error de conocer a la familia y todo, y ahí, y ahí es como te enganchan las mujeres. Y ahí se te hace muy difícil terminar con la mujer porque ya te da vergüenza de algún rato, vas a ver a los familiares, a la mamá, al papá, a los conocidos de ella, y como que se te hace más difícil terminar. Por eso las 10 primeras citas, por lo menos, o siquiera las 5 o 6 primeras citas, es bueno que ustedes salgan solos con ella, con nadie más, y tengan actividades solo los dos, para que de esa manera la vayan conociendo. Y vayan dándose cuenta de cómo es ella. Y de esa manera, si es que a ustedes les toca terminar porque no les parece bien lo que ella hace o cómo es, es mucho más fácil. Pero si ustedes eh, conocen amigos, familiares y todo, esta mujer, yo a la tercera cita ya, yo tuve relaciones con ella a la segunda porque a la primera estaba yendo a cubrir, ya le manoseé todo, pero no, no se dejó. A la segunda, esto, esto es años atrás. Pero ya conocí, después que salí con ella unos 3, 4 meses, salí con, con la mamá del papá, conocí, y ella me invitaba. Entonces ella ya quería casarse conmigo. Es decir, que quería que le compre el anillo de compromiso y todo. Pero no me gustaba la forma de ser de ella porque quería dominar así como ella. Al principio era muy femenina, ya después empezó a dominar, dominar. Entonces yo empecé a sacar las garras, mejor dicho. Entonces no me quise casar con ella. Y me fue difícil porque ya conocía a los familiares conocidos de ella. Y además tenía una hija, por cierto. Entonces ya le conocí a la hija. Esto es hace años atrás. Y bueno, se me hizo muy difícil. Yo, por eso, ahora, las primeras veces que salgo con una mujer, salgo exclusivamente con ella. Si me dice con familiares, amigos que me ven en cualquier lado, no. Dijo, ¿sabes qué? Hagámoslo algún otro rato cuando estés tú y yo estemos solos. Sigamos

con el partido demócrata. Y bueno, yo soy más conservador y liberal en lo económico, y eso es más el partido republicano allá en Estados Unidos. Entonces, eh, económicamente hablando, Obama fue un desastre para Estados Unidos. Fue un desastre. Los datos económicos lo dicen. Igual economistas respetables de Estados Unidos también lo dicen. En cambio, Donald Trump fue. Donald Trump fue muy benéfico en el aspecto económico para Estados Unidos y en el aspecto de la, de la política exterior. Y esta mujer, eh, yo una vez puse un comentario de cómo es que Estados Unidos eligió un presidente afeminado y, y beta como Obama como presidente y el Trump también con una personalidad que no es atractiva la personalidad de Trump, es muy confrontador, pero bueno, es así como venció él a la izquierda de allá de Estados Unidos, pero que económicamente hablando, fue un éxito para Estados Unidos, entonces yo escribí algo y, y me escribió algo y después yo le contesté y de ahí puso una imagen donde estaban que los 10 los mejores científicos de, de colleges allá de las universidades y de uni universidades eran todos extranjeros. Había, ella había puesto que todos eran eh, inmigrantes allá en Estados Unidos, entonces eran inmigrantes. Entonces yo le contesté en esa imagen, pero todos eran apellidos y las caras eran de la India, allá de la India, de Japón y Corea. Y salían las nacionalidades ahí, coreanos, japoneses y de la India. O sea, son niños nacidos en Estados Unidos, pero que los padres eran de la India, entonces ponen allá la nationality, dicen allá en, en Estados Unidos en inglés. Entonces yo le digo, pero no aparece ningún hispano ahí. Digo, ¿por qué? Porque la cultura anglosajona en el aspecto económico es mejor que la cultura, cultura perdón, latinoamericana. Se ven los resultados en, los, en el país que tienen ellos. Y por eso me bloqueó y, y nunca más ha vuelto a hablar conmigo. Entonces a las mujeres no les gusta que les contradiga. Por eso los sabios de los matrimonios y de las relaciones de largo plazo te dicen que con una mujer no debes discutir, porque ella está en un aspecto emocional. Y tú vas a discutir con ella racionalmente y ella nunca te va a entender y te va a llevar odio y vas a tener muchos problemas. Mejor cuando ella está enojada, queriendo pelear, queriendo discutir contigo, le das la razón y te vas. Ok, está bien. Tienes razón, nos vemos. Y ahí, después que ella esté fría en ese aspecto de lo que estaba agitada por querer contradecir y querer discutir contigo. Ahí es cuando tú dices, sabes que esto no me gustó lo que hiciste la vez pasada. Estás equivocada en esto, esto, esto. Es así y es de hacerlo en solas. Entonces, yo he hecho eso con mis novias. Me ha ido bien con mis novias a mí. Todas las que yo me todas las 10 últimas novias que yo he tenido, yo me he separado de ellas. Yo las he dejado. De las últimas 13 mujeres, digamos, las que fueron novias mías, las, las últimas 10 o mujeres con las cuales salí bastantes veces no solo novias yo las 10 me separé de las últimas tres de, o sea de las de las otras tres de las tres que estoy hablando ellas se alejaron de mí porque porque no podían conseguir conseguir el compromiso que ellas querían conmigo yo les decía si quieres seguir saliendo así conmigo y divirtiéndote conmigo está bien pero yo no quiero ser tu novio no quiero casarme y poco a poco se alejaron una se alejó para siempre la menos pensado, ya no me vio nunca más y me eliminó. Pero bueno, está bien, mejor que han eso. Y no traten de manipular, o sea, las mujeres manipulan a los hombres porque pueden. Estas dos mujeres con la actitud que tienen desafiante, masculina, no se dan cuenta que los hombres de éxito, los hombres de valor, los hombres que triunfan en la vida no les va a gustar esta actitud de ellas. ¿Por qué? Porque ese hombre es un empresario de éxito, un hombre de éxito, que tiene que lidiar con muchos problemas durante su vida y llegar a la casa y todavía tener una actitud desafiante y masculina con una mujer y no ser la casa ya un, un lugar de paz para ese hombre eso hace que sean matrimonios matrimonios fracasados se fracasan los matrimonios pero estas mujeres no entienden por ejemplo, yo en el video que hice de Piqué con Shakira hace un año dije que iban a separarse. ¿Por qué? Porque ella era demasiadamente masculina y dominaba totalmente a Piqué. ¿Por qué? Porque así el hombre no se vaya de la vida de ellas cuando ellas son demasiadamente masculinas, ella mismo te va a votar como hombre. ¿Por qué? Porque no siente que es mujer frente a ti al dejarla dominar. Entonces esas mujeres tienen actitud así como estas, aquí está y aquí está ella. ¿Por qué? Porque los hombres que han salido con tal de acostarse con ellas les han permitido absolutamente todo. Y eso me pasaba a mí cuando era más joven. Y ellas no se dan cuenta de eso. Pero va a llegar a los 30, 35 años que los hombres ya no van a tolerar eso. Especialmente los hombres de valor. No les van a ni dar la hora a ellas. Porque ya pueden salir con una mujer de 18, 20 años que son mucho más atractivas, obviamente. Porque la juventud y la pureza... Es lo más atractivo en, en las mujeres, porque nos, nos dice a nosotros que es qué, que son mujeres fértiles. Y ahí es cuando se dan cuenta y ahí es cuando empiezan a madurar las mujeres. Estas mujeres no van a hacer caso, van a insultar a todo lo que a todos o a todo lo que esté en contra de ellas hasta que cumplan 30 años. Y ahí, cuando tengan esa edad, van a querer enamorarse y casarse con los hombres que tanto deseaban a esta edad, pero esos hombres ya no lo van a hacer. Se van a conseguir una mujer más joven sin tantos problemas del pasado. Y ahí es cuando van a dar la oportunidad, el chance a esos hombres o a ese hombre que en la universidad, en el colegio o en el trabajo cerca de ella andaba atrás de ella. Pero como tenía varios hombres alfas con los cuales ella podía salir y quería salir, nunca le dio oportunidad. Y aquí es cuando ella Va a casarse con ese hombre y va a tratar de dominar a ese hombre, va a tratar de insultar a ese hombre porque se siente resentida, que no obtuvo lo que ella quiso. Y ese matrimonio va a ser un fracaso porque ese hombre se va a dejar dominar por el milagro para él, para ese pobre hombre, de estar con ella en el matrimonio. Y al dejarse dominar a ese hombre, ella no recibe su feminidad. Y ahí es cuando se va a separar. Y ahí es cuando va a hacer lo que ella quiere con ese hombre sigamos la última parte ya ven cambiemos ellas deciden qué hacer cuando los dueños del del podcast son, son ellos en, en especial él entonces esa actitud es si ustedes quieren salir con la mujer y como esas Simplemente pasarla bien, háganlo. Pero no la tengan de mujer o de novia. ¿Por qué? Porque su energía masculina con la energía masculina de ella es como aceite o es como decir, o como gasolina. Como decir gasolina y el fuego. Se, va a se van a prender. Y para una relación entre hombre y una mujer, para que haya pasión y para que haya. Un buen noviazgo necesita la energía masculina y femenina. Entonces, energía masculina con masculina en el noviazgo, en la pasión, en el sexo, en el amor, no se pueden juntar, son como el agua y el aceite. Y esto va a ser algo muy complicado. Por favor, suscríbanse a mi canal, denle like al video, en la descripción están los detalles de cómo yo les puedo ayudar a ustedes a tener mejor o mejores relaciones con las mujeres. Muchas gracias por haberme escuchado, por favor, háganse miembros de mi canal, compártanlo. Manden este video a otros hombres, gracias por haberme escuchado, excelente semana para ustedes. Suscríbete a mi canal, compártelo por favor. En la descripción están los detalles de cómo yo te puedo ayudar a tener mejores relaciones con las mujeres, con consultas por minutos o por una hora, abajo tienes los detalles. Déjame preguntas y comentarios en la parte de abajo, pasa por mi página de internet, que tengas un excelente día. Mira la descripción de mi video para otros detalles sobre las ayudas que te puedo proveer. Muchas gracias por haberme escuchado.